Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, Eterna, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Los claustros. Los rotores del helicóptero repelían las ráfagas de lluvia negra. Las nubes oscuras descargaron un aguacero contaminado y, a pesar de la oscuridad, el piloto de Stoneheart llevaba puestos sus lentes de aviador. Barnes temía que aquel hombre estuviera pilotando a ciegas y esperó que el aparato volara a suficiente altura sobre Manhattan. El helicóptero se sacudía extraordinariamente. En consecuencia, el estómago se le revolvió hasta las náuseas. Se desabrochó el casco justo a tiempo para vomitar en él. El piloto empujó la palanca de control y comenzaron a descender. Barnes no sabía dónde aterrizarían. Supuso que se detendrían en Central Park, cerca del castillo Belvedere. Pero una ráfaga de viento contrario hizo girar la cola del helicóptero como si se tratara de una veleta. El piloto intentó controlarlo y Barnes vislumbró el río Hudson. Aterrizaron bruscamente. Barnes se sintió agradecido de volver a pisar tierra firme, pero ahora debía abandonar la nave en medio de un verdadero torbellino. Tras protegerse los ojos, observó la silueta de un castillo en la cima de una colina. Barnes corrió bajo la lluvia, subiendo los escalones de piedra pulida. Le faltaba el aliento cuando llegó a la puerta. Dos centinelas vampiros permanecían apostados allí, inmóviles bajo la lluvia torrencial, medio ocultos por el vapor que emanaba de sus cuerpos. El letrero decía «Los claustros», y Barnes reconoció el nombre del museo situado al norte de Manhattan. Tiró de la puerta y entró. Los claustros fueron construidos con los restos de 5 abadías medievales francesas. Era una obra antigua del sur de Francia trasplantada a la era moderna. Barnes gritó, ¡Hola! 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 Pero no hubo respuesta. Barnes siguió avanzando. Recorrió las 12 estaciones del Via Crucis, labradas en piedra, deteniéndose brevemente en una escena de la crucifixión. Cristo, crucificado en la cruz central con los brazos y las piernas rotas, flanqueado por los dos ladrones, en cruces más pequeñas. Barnes le había dado la espalda a su fe hacía mucho, pero aquel relieve tenía una autenticidad que creía desaparecida del culto moderno. Barnes entró en una capilla de paredes de roca. Un fresco dominaba el altar. La Virgen y el Niño, con dos figuras aladas, una a cada lado. Encima de su cabeza aparecían los nombres de los arcángeles Miguel y Gabriel. Debajo, destacaban los Reyes Magos, más pequeños. Mientras se encontraba de pie ante el altar vacío, Barnes percibió el cambio de presión en la penumbra de la sala. Un soplo de aire caliente detrás del cuello y se volvió lentamente. A primera vista, la figura oculta detrás de él se asemejaba a un monje, pero solo a primera vista. Aquel monje sostenía en su mano izquierda un bastón con la cabeza de un lobo y en el dedo medio de su mano sobresalía la habitual garra vampírica. La nueva apariencia del amo apenas era visible dentro de los pliegues de la capucha. Detrás de él se encontraba una vampira cubierta de harapos. Barnes la observó. La reconocía vagamente y trató de recordar si aquel demonio calvo y de ojos empobrecidos coincidía con una mujer joven, atractiva y de ojos azules que había conocido. Kelly Woodwater, dijo Barnes, pronunciando el nombre en voz alta a causa de la sorpresa. Barnes, que creía haberse acostumbrado a cualquier impacto en este mundo nuevo, sintió que le faltaba el aliento. Ella se escondía detrás del amo. Una presencia furtiva, semejante a una pantera. Barnes asintió con sumisión.
relató los detalles de la incursión rebelde muy superficialmente, tal como lo había ensayado, con el objeto de minimizar el ataque. Ellos programaron el golpe para que coincidiera con el meridiano. Y contaban con la ayuda de alguien que no es humano, y que escapó justo antes de que saliera el sol. Esto tomó por sorpresa a Barnes. Había oído algunas historias y recibido instrucciones para instalar barracones separados del pabellón de maternidad. Pero Barnes no sabía que existiera alguno de ellos realmente. Su mentalidad de mercenario captó de inmediato que esto representaba un punto a su favor, ya que lo exoneraba de gran parte de la responsabilidad por la incursión en el campamento Libertad. Sí, recibieron una ayuda extra. Una vez dentro, tomaron por sorpresa a la patrulla encargada de la cuarentena. Como he señalado, causaron un gran daño en las instalaciones de extracción. Estamos trabajando duro para reanudar la producción y podríamos alcanzar un 20% de nuestra capacidad en una semana o 10 días a lo sumo. Liquidamos a uno de ellos, como usted sabe. Él se convirtió, pero se autodestruyó unos minutos después de la puesta del sol. Ah, y creo haber descubierto el verdadero motivo de su ataque. La doctora Cora Martínez. Barnes tragó saliva. El amo estaba enterado de todo. Sí, recientemente descubrí que había sido trasladada al campamento. ¿Recientemente? Ya ver, ¿qué tan reciente? Momentos antes del ataque, señor. En cualquier caso, yo trataba de conseguir información relacionada con la localización del Dr. Woodwater y de sus compañeros de la residencia. Pensé que un intercambio informal y agradable podría resultar más ventajoso que la confrontación directa, pues esta le habría dado la oportunidad de demostrar su fidelidad por sus amigos. Espero que esté de acuerdo. Por desgracia, fue en ese momento cuando los malhechores entraron en el campamento. La alarma sonó y los miembros de seguridad me evacuaron. Barnes no podía dejar de mirar de vez en cuando a la antigua Kelly Woodwater, que permanecía con los brazos colgando de sus costados. Era muy extraño estar hablando de su marido y no ver ninguna reacción por su parte. ¿Localizaste un miembro de su grupo y no me informaste? Como acabo de mencionar, apenas tuve tiempo para reaccionar y yo me quedé muy sorprendido, ¿me comprende? Me tomaron desprevenido. Pensé que podía llegar más lejos si empleaba un enfoque personal. Ella trabajó para mí, ¿se da cuenta? Yo tenía la esperanza de poder aprovechar mi relación personal con ella para obtener información útil antes de entregársela a usted. Barnes se esforzaba en lucir una sonrisa, aunque la falsa confianza detrás de ella sentía la presencia del amo en los meandros de su mente, como si fuera un ladrón escarbando en un ático. La cabeza encapuchada se irguió un momento, y Barnes observó al amo contemplar la pintura religiosa. Mientes, lo haces muy mal. Así que, ¿por qué no tratas de decirme la verdad? Y vemos si eres mejor en eso. Barnes se estremeció, y antes de darse cuenta, le estaba explicando todos los detalles de sus torpes intentos de seducción, así como de su relación con Nora Martínez y el Dr. Woodwater. El señor de los vampiros permaneció unos momentos en silencio y luego se volvió. Mataste a su madre. Ellos te buscarán para vengarla y yo haré que estés a su alcance. Eso me conducirá hasta ellos. De ahora en adelante, puedes concentrarte por entero en esta tarea. La resistencia está llegando a su fin. ¿De veras? Barnes cerró rápidamente la boca. Desde luego no tenía la intención de cuestionar ni dudar de las palabras del amo. Si el amo decía que era así, entonces era cierto. Perfecto. Los cultivos están recuperando su producción. Y como le digo, las reparaciones de las instalaciones de extracción del campamento Libertad ya se están llevando a cabo. No digas más. Tu vida se encuentra a salvo por el momento. Pero nunca vuelvas a mentirme. No te atrevas a ocultarme nada. No eres ni valiente ni inteligente. La extracción eficiente y el pasado de la sangre humana es tu misión. Te recomiendo que te concentres en eso.
Hasta aquí este capítulo de Eterna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie.